Muy buenas a todos, este vídeo va a ser una primera impresión de Riven, que es la segunda parte del clásico juego de aventura gráfica que es Myst. Al igual que la primera parte, Myst, este juego también ha sido rehecho de cero para la realidad virtual. Además tengo un montón de ganas de jugarlo, ya que este juego me lo he pasado por lo menos dos veces y aunque no creo que me acuerde de nada, lo voy a intentar. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Voy a sortear una key del juego. Para participar, simplemente dejadme un comentario en el vídeo y quedaréis apuntados. El sorteo será este fin de semana y lo voy a colgar en el grupo de Telegram que dejo en la descripción. Ya esto de aquí lo voy a cortar para que no os traguéis toda la carga. Y ahora sí, ya estoy en el menú del juego, así que primero de todo voy a ir a opciones. Overhead Comfort, Advance, un momento, primero de todo voy a ver si esto tiene español. A ver en interfaz. System Lenguaje. English. Momento, para atrás. Ahora, idioma del sistema. Vale, el español, activo subtítulos. Y también activo los subtítulos descriptivos. Perfecto, así me enteraré un poco más de lo que estoy tocando. Comodidad general, avanzado, personalizado, cómodo, recomendado. Yo, avanzado. ¿Qué más? A ver, interfaz, aquí había controles, posición del bolso, movimiento fluido o teletransporte. O sea, movimiento libre o teletransporte, modo de giro instantáneo o giro suave. Yo voy a usar el giro suave, que es el fluido. Esto de aquí lo voy a dejar tal cual. Eso mueve. Y mirar, viñeta desactivada y tamaño cero. Perfecto, pues vamos a ver qué tal está Riven. Así que, partida nueva. Muchas eras, verdades infinitas. Viejo proverbio ni. Qué bueno que volviste. Bueno, en este juego empezamos justamente donde dejamos Myst, o sea, es una continuación directa. Y esto de aquí en el juego original aparece como un vídeo de imagen real. Es que básicamente este juego, el original, se basa en vídeos y en fotos. O sea, vais avanzando como con fotos. Así que no sé si voy a reconocer mucho lo que es el juego, pero bueno, yo voy a poner todo de mi parte. Vicio máximo. Bueno, básicamente me acuerdo que este hombre se ve que le han raptado a la mujer, un familiar suyo, y tenemos que ir pues a salvarla, a Riven. O el libro, dame el libro. Bueno, esto de aquí traspasa, son como unas manos fantasmas, como pasaba con Myst. Pero esto de aquí mola porque lo ha hecho todo en 3D, aunque no sea realista, pero está guay. Ah, me das esto. Uy, ha desaparecido. Una vez que te hayas liberado a Catherine, ¿veis lo que os decía? Ella sabrá cómo llamarme. Catherine debe ser su esposa, si no recuerdo mal. ¿Ahora me meto dentro del libro o no? Si todo sale bien, hay una buena probabilidad de que regreses al lugar del que viniste. Vale, si no lo consigo, pues me quedo allí. Vale, voy a abrir el libro. En teoría esto me absorbía, ¿no? ¿O no? Hasta la próxima. Cuídate, camarada. ¿No me absorbe el libro o qué? ¡Oh, ha desaparecido él! Ah, mira, tocando esto, ¿no? Y ahora sí, esto... Había un pequeño tiempo de carga. ¿Qué ha pasado? ¡Ey! El jablao. Vale, ¡ey! ¡Sacarme de aquí! ¡Uy! Si me acerco mucho, se pone negro esto, ok. Es para no moverse mucho. Aquí salía otro vídeo y también salía otro personaje de... O sea, real. Como si fuera un vídeo. Pero aquí mola porque está todo recreado en 3D. Y esto... Creo que es bastante parecido, si no diría que igual. ¡Ey! Me ha visto ya. Vale, no habla español. ¡Hey!
Tagen. Recoba. A ver, un poco más de volumen. Recoba. Isira. Isira. Mutika Bukuanai. Ah, ya me acuerdo, me va a robar, me va a robar. Mutika Bukuanai. Me va a hacer robar, ¿a que sí? Bukuanai. Isira. Bukuanai. Creo que sí, ¿eh? ¿Ves? Me ha robado el libro. ¡Eh, bicho! ¡Oh! Se lo han cargado. ¡Eh! ¿No puedo salir aquí o qué? Yo no voy a hacer nada, ¿no? No, no, creo que no. Ya está el tío. Es que no puedo tirar para hacia adelante porque se pone negro. Esto. Ah, mira, aquí otro pavo. Ah, este me va a abrir. Qué majo. Oh, por fin. Uy, mira. ¿Esto qué es? ¿Cómo he sacado eso? Ah, vale, con este botón. El libro. 10 del 7 del 87. Resistieron por más de 30 años. Bueno, esto también está... Está en español, no hay subtítulos. Aunque yo recuerdo que este juego estaba en español, Doblado. Ah, bueno, mira. Eso de ahí son unos raíles que en el juego original son una especie como de... De montaña rusa. No sé cómo lo habrán resuelto aquí. Uy, mira, también mola. Vale, vamos a explorar. Bueno, el rendimiento es bueno. Se ve bastante bien. Eso no puedo tocar. Esto no lo puedo tocar. De esto no me acuerdo mucho. Mola porque para correr solamente pulsamos una vez el botón y ya siempre corre. Si pulsamos otra vez el stick izquierdo, pues camina. Vale, me mola eso. Oh, qué chulo se ve esto, ¿no? Puedo ir por allí. Ah, mira. Ostras. A ver, un momento. No sé si graba este ojo o este. Pongo los dos. Así se podrá ver. Así que hay una cúpula que os gira. A ver, un momento, más para adelante. Este juego ha sentado yo, A ver, el izquierdo. Son como pinturas. Aquí hay una cueva. ¡Ey! Ojo derecho, ojo izquierdo. Otra cueva. A ver. Y ojo izquierdo. Vale, pues de momento aquí no hay nada. Buah, me parece una barbaridad, poder jugar a esto dentro del mundo, Impresionante. Mira aquella cúpula que se veía por allí. Esa cúpula. ¿Esto qué? Cerrado. Ah, mira. Oh. Bueno, esto no lo recordaba así, Lo recordaba como un agujero aquí. Bueno, no sé, no sé. Ah, esta es la cueva. La cueva en la que estaba ahora. Vale, pues entonces aquí tampoco hay nada. Vale, pues vámonos.
Vale, aquí. Una jaula. Y una puerta. Ya me acuerdo de esta puerta. Se abre. Se abre y ya sé dónde está, creo. A ver, sube, sube, sube. Ah, no, espera un momento. Tenía que estar aquí. Aquí había como una puerta que había una habitación con un trono, ¿no? O sea, pues yo creo que esto es distinto, ¿eh? Bueno, mejor, mejor, pero no sé. A ver. Es que no hay nada más. Ah, mira, aquí hay un botón. Un pulsador. Ah, vale, esto se mueve. A ver, ¿puedo entrar? Sigue cerrado. No se recordaba que esto se hacía después, o se hacía ahora. No sé. Igual me falla la memoria, ¿eh? Otra vez lo hemos movido. Ah, espérate, por la cueva aquella, ¿no? Un momento. Vamos a ver. Mira, anda que no. Ah, vale, pero tenemos que ir aquí, ¿no? Aquí. Vale, serían uno y dos. A ver, este. Y este serían tres, cuatro, cinco y seis. O sea, me refiero a vueltas. Vamos a probar. Se me laguea a veces un poco, pero es porque también estoy grabando. Y no sé, a veces se me hace como unos saltitos, pero bueno, es jugable perfectamente, ¿eh? Aunque creo que sí que lleva la reproyección. Aunque tampoco molesta. Tampoco es un juego muy rápido. Vale, hemos dicho dos, ¿no? Uno. ¿Ey? Y dos. Ahora que estará cerrado. Vale, y ahora a ver si es por la cueva. Un momento, voy a probar. Ah, mira, por aquí puedo entrar. Ah, mira, es aquí. Sí, sí que tiene cosas distintas, estoy seguro, ¿eh? Esto. Vale, ha apagado como un gas. Así va, lo apago, ¿no? Así lo enciendo. Y así lo apago. Perfecto. Ah, mira, aquí tengo otro pulsador. A ver. No. Claro, quedaban creo que dos más o tres para llegar al otro sitio, donde estaba aquella cúpula. Sí, porque ahora aquí no puedo salir. Bueno, me está flipando el juego. Y también tengo que deciros que a mí la aventura gráfica siempre me han flipado. Y este pues me gustaba en su época y ahora pues también me está molando. ¡Ole! Mira, lo ha abierto. La cúpula. ¿Y esto? ¿Y para qué quiero yo estar aquí en la cúpula ahora?
Pues de momento no se puede hacer nada. Que esto no sé lo que hace. Lo pulso, pero de momento creo que no hace nada. Vámonos. Hay otra de estas. Y aquí, mira, otro. Vas a tener que andar un montón. Fijaos en todo. Vas a tener que ir a un sitio y luego volver. Es una brutalidad. Si os mola el estilo de juego, pues como que es una brutalidad máxima, máxima. Venga, va, quiero salir. Esto de aquí no cambia, ¿no? No. No, creo que falta para ir aquí, ¿no? A ver, una y dos. Vamos a ver, vamos a probar. Creo que lo he hecho mal. Está abierta aquella, a ver. Tendría que haberlo hecho a través de la cueva. Porque ahora me parece que no me va a dejar. Vale. No. Tira. ¿Puedo salir? Que es donde estaba antes. Tengo que repetirlo todo, creo. A ver, un momento, espera. No, no. Tengo que repetirlo todo, no me digas. Dale. Sería dar otra vez, luego irme a la cueva y hacerlo desde la cueva. Esto falla porque estoy en el sofá y le estoy dando a lo que es el respaldo. Vale, esta está así. Y ahora tengo que ir aquí, ¿no? Vamos a ir por la cueva. ¡Oh! Está cerrada. Vale, vamos a darle. Una vez creo que no va a ser suficiente, voy a probar, pero... este juego va de esto, ¿eh? Prueba error, prueba error. A ver, abierto. Vale, pero aquí no. No. Se abriría ahora esta, pero necesitamos. No, un momento. Se va a hacer el vídeo eterno, ¿eh? A ver. Por una salida es la que me deja la entrada abierta y la... O sea, esa entrada aquí abierta y también donde tengo que ir. ¡Hombre! Ahora sí. Ahora sí, qué vicio máximo. Mira, esto en el principio.
Vale, vamos a ver. Un libro. Este ahora mismo no puedo hacer nada, ¿no? Muy bien, pues vámonos. Mira, aquí hay una escalera. Aquí no hay nada. Pero se ve guapísimo esto de aquí. Mira, hay un puente. Se ve guapísimo esto, ¿eh? Por eso. Hay otra salida allí, al fondo. Ah, mira, aquí hay un puente. Anda, mira. Oh, se derrumba. Chaf, chaf. ¿Para qué querría hacer yo esto? Oh, sería para algo. Es que esto de aquí no me acuerdo mucho porque yo diría que está bastante o un bastante, vaya, para mí bastante cambiado. Igual han cambiado algunas cosas. Mira, aquí hay más cosas para ir a ver. Eso es lo de los raíles esos, pero no puedo hacer nada aquí. Ahora a lo mejor puedo activar aquello, ¿no? Un momento, igual puedo activar ahora aquello. Vamos a probar. Un momento, aquí abajo no había nada más, ¿no? Que yo vea. No, igual activando aquello de antes. Vamos ahí arriba. Y aquello era. Espérate, ¿cómo era aquello? Esto me lo puedo girar, ¿no? Como no sea aquello que he pulsado antes que no funcionaba, aunque lo dudo porque tampoco he activado mucha cosa más, ¿eh? Vale, pero este tampoco era. Voy a mirar un poco más por aquí, pero es que no. No sé qué más puedo hacer aquí. Ah, mira, que no hay ninguna palanca por aquí. ¿Alguna manivela o algo, no? No. ¿Esto no se gira? A ver, un momento.
mira. Esto es un botón, pero ¿qué hace el botón este? ¿Qué haces, botón? No tengo ni flower, ¿eh? Voy a ir donde derriba el puente a ver si veo algo más, pero yo diría que aquí no hay nada. Ah, mira, ostras, podría ir por aquí. Oh. Esta es la pantalla que yo decía del trono, pero estaba más atrás. Vale. A ver. Se levanta el puente, ¿no? A ver, un momento. Ah, la puerta, la puerta. Allí se abre la puerta, ¿veis lo que os decía? O sea que también es diferente, no es así. Vale, 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 pues venga. Salgo de aquí. Ya puedo entrar por aquí a la puerta. Ahora sí, es donde tengo que ir. Por aquí. Por aquí y ahora. Perfecto, por aquí. Buah, me ha costado un poco, pero es que es gratificante cuando te lo pasas, es vicio máximo. Y ahora me parece que ya estoy a punto de coger lo que es los raíles, que tampoco avanzaré más, sí. Avanzaré hasta ahí y ya está. Pero quiero ver cómo lo han resuelto en realidad virtual. Sí, aquí está la estación de raíles. ¡Venga, venga! ¿Dónde va? Ah, mira, 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 aquí viene a buscarme. Guapísimo, está guapísimo. Vale, ¿y esto? ¡Oh, la montaña rusa! A ver, a ver, a ver. ¡A tope, a tope! Bueno, vale. Ah. Vale, había un pequeño tiempo de carga. ¡Ué! ¡Vamos, vamos, hola! Bueno, esto de aquí, me parece que se podía desactivar en las opciones porque si no estás muy acostumbrado se puede marear, ¿eh? Ya estoy en otra isla. Muy bien. Otro tiempo de carga pequeño. Y... ¿no puedo salir? No, este no lo quiero ahora, el libro no lo quiero, ¿no? Vale. Voy a avanzar un poquito, pero nada, ¿eh? Solamente para ver cómo... Es que creo que esta es la pantalla del agua.
Gráficamente el juego no está nada mal, está guapo, ¿eh? Uy, también puedo ir abajo, ¿eh? Voy a ir por arriba, pero... A ver la vista. Buah. Guapísimo. Pero yo voy a dejar aquí el vídeo, no quiero hacer más spoiler del que he hecho. Deciros, a mí me flipa poder estar dentro de Riven. Sí que es verdad que lo recuerdo un poco distinto, pero bueno, que me es muy familiar los escenarios. Pero claro, de verlo en imágenes, con un poco que se pueden interactuar, y vídeos, pues verlo así en 3D, pues es una maravilla máxima. Me flipa, yo me lo voy a pasar, igual que me pasé el Myst. A mí que me den todos los juegos así, vicio máximo. Así que nada, recordad que voy a sortear una que del juego, que solo por comentar el vídeo, que el sorteo lo haré el fin de semana y colgaré el sorteo en el grupo de Telegram que dejo en la descripción. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, hasta el próximo vídeo.